Las lanzaderas. Todo mola. Sí, se oye. ¿Cómo suena, eh? Wow. Sigo escuchando todavía. Bueno, recapitulemos. Pues nada, el lanzamiento fue desde Florida, desde Cabo Cañaveral, el día 24 de marzo del 2021, a las 4 y 28 de la mañana. El vídeo está grabado desde la playa de Cocoa Beach. No era el punto más cercano al lanzamiento, porque la playa a la que más cerca estaba es una reserva,
y no se puede entrar hasta las 6 de la mañana, que hay que pagar por entrar, y como el lanzamiento era a las 6 hasta las 4, entonces no podemos entrar, y el mejor punto era desde Cocoa Beach. Nada, el vídeo no lo graba justo la primera parte del lanzamiento, que son como 5 segundos, que está todo a oscuras, toda la playa completamente de noche, y se ilumina toda la playa. El sensor de la cámara no lo recoge bien, pero se ilumina toda la playa y es una pasada. Se escucha los motores del cohete, las vibraciones y, bueno, la luz que emite. O sea, porque voy a dar unos datos, o sea, lleva 9 motores Merlin y da un empuje de 8.227 kilonewtons. Y la primera etapa dura 162 segundos, o sea, como unos 3 minutos. Y la segunda etapa son 964 kilonewtons de empuje con un solo motor Merlin, los nuevos. Y para que se compare, un F-22 con posquemador da 155 kilonewtons, y sin posquemador 104. Y algo un poco más real, un Airbus 380, que también es un bicho muy grande, tiene empuje entre 310 y 360 kilonewtons. Pues nada, el cohete este tiene 8.227 frente a los un Airbus 360. Así que esas son las cifras. Bueno, es un espectáculo, me gustó mucho y lo recomiendo a quien pueda venir a algún lanzamiento. Van a lanzar 60 más, creo, ahora, así que es fácil que alguien pueda acercarse a verlo. Pues nada.